Hola a todos, hola hermano. Un Bueno, giorno per la mattina. vamos a compartir la lectura del tema especial que es el pecado. ¿Qué es el pecado, Henry? Después de 30 años de Yo leer qué es el pecado y practicar, ver el pecado de otra manera hasta no verlo. no, vamos a aclarar algo aquí. Yo Bien. todavía sigo viendo error, yo todavía sigo viendo errores. Bien. A ver, si yo agarro y cuando me levanto de la cama en la mañana, dejé atravesado las crocs, tropiezo y me. Y ¡bum, bum, bum, bum! Hago un escándalo, despierto a quien está a mi lado. Es un error. Cuando yo voy caminando por una calle y me voy distraído porque estoy viendo el teléfono y tropiezo a alguien, eso es un error. Tú, Gabo, que trabajas en la computadora, coño, y agarra y te lanzas un... ¿Cometes ese error de vez en cuando? Cuando estás en el trabajo, en el trabajo que te da sustento en este mundo, y coño, y estás poniendo un aceite aquí en este lugar y se te botó en el piso y... ¿Es un error? ¿Te produce todavía la sensación de la puta que lo parió y la chingada? Sí. Sí. O sea, que vamos a estar claros. En este mundo, yo, Henry, personalmente todavía sigo viendo errores todos los días. Bien. Ahora, cada día también le quito más peso. Porque todavía tiene peso, todavía no se lo quito todo, pero le quito peso al juicio de que, ah, qué estúpido, qué inútil, qué tonto, qué necio, qué. Igualito lo oigo, ¿eh? En mi mente lo oigo, pero ahorita lo paro aquí. Otra, algunas veces se me va el yoyo, claro también. Algunas veces te digo, coño Gabo, ¿hasta cuándo, vale? Imagínate tú que tienes que estar convivir con cuatro seres pequeños de formación. Coño, todavía le dice, ¡Guada! ¡Máximo! ¡Muli! ¡Mica! Y lo dice en orden de escala de lo que, como dice, lo que más joden a la que menos joden. Entonces, te pregunto, ¿todavía sigues viendo pecado aquí? Sí, claro. Pero el reto, ¿cuál es? Quítale peso. Eso es templar el carácter. Templar el carácter no es pegar gritos y formarle un peo. Templar el carácter es entender que no hay error que no se pueda resolver con la ayuda del cielo. Eso es templar el carácter. Vamos a la La templanza lectura. de la templanza, yo me imagino ahorita, disculpa ahí porque me. La, ¿tú te imaginas la templanza del Maestro Jesús aquí, Gabo? Que no hay, na, no hay nada que pudiera ver con los ojos del cuerpo. Él lo ve y ahí. No te afanes porque no hay solución. Coño, para hacer, para tener esa actitud tienes que tener una templanza que te la da justamente la fe. La fe. Lo único que falta en una situación, en una relación, es lo que tú no has puesto. Cuando hago así, no estoy señalando a Gabo, estoy señalando a ti, Henry, a ti. Lo único que falta en esta situación es lo que tú no has puesto. Y lo que tú tienes que poner es fe. Fe en que no hay nada que tu santidad no pueda resolver. Lección 38. Ahora sí, Gabo. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar.
y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? Nada. El pecado dotó al cuerpo con ojos. Para verlo. O sea, que los ojos son los testigos del pecado. ¿Qué necesidad tendrían de vistas, sonidos o del tacto? ¿Qué querrían oír o intentar asir? ¿Qué necesidad tendrían de los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimiento y nada más. Línea 8, párrafo 1, ¿qué es el pecado? Usar los sentidos es no saber. Y el que no sabe es como el que no ve. Dice el dicho. Uh-huh. Y la verdad, y usar solo los se sentidos... compone de conocimiento, dice. Uh-huh. Y usar los sentidos es no saber. Qué bárbaro. Dice, el cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas la meta por la que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por la... Perdón, y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue... Y incluso le pondría, el cuerpo ahora se pone al servicio de otro objetivo. Porque ya es lo que estaría el luchar de allí. ¿Tú me explico lo que estoy diciendo? Dice, cuestión de gustos. No, porque la palabra lucha por ahí medio que confunde en la práctica diaria de lo que estamos haciendo. En cambio vos decís, uh-huh, me pongo al servicio, es como que estoy atendiendo a... Dice, lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. A la meta de mente. Entonces claro, lo pones al servicio de la luz del cielo, del Espíritu Santo, de tu santa función aquí. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras. Y así, los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba, entre comillas, de que lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Santo Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Santo Hijo que ama y solo y el le pecado queda... dice, y el pecado dice que Dios mismo ha perdido al Santo Hijo que ama. Claro. Y solo queda la corrupción para completarse. Y solo queda la corrupción para completarse a sí mismo. La muerte ha derrotado su verdadera voluntad para siempre. El oído ha destruido al amor y la paz ha dejado de existir. El oído ha destruido al amor, o sea que prestar oídos a la demencia es destruir el amor. Uh-huh. ¿Cómo no prestarle oído a eso que me está diciendo esa persona si mira el tarado de lo que está diciendo? Entonces, coño, aquí te está diciendo no le prestes oído a eso porque... Ya, al prestarle oído a eso, cagaste. Chao. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. ¿Tú alguna vez has estado, Gabo, en la calle? Digo en la calle porque a lo mejor lo has tenido al frente sentado tuyo. A un loco hablando. Sí. ¿Y tú le paras bola a eso? No. ¿Por qué? Porque está loco. Y si... Cuando alguien está hablando aquí, dándole realidad a las ilusiones demente, ¿por qué le paramos bola? Porque estamos tan demente como el demente. Uh-huh.
Exactamente. ¿Tú te imaginas que tú hubieses sabido eso a los 11 años, Gabo? A mí me hubiera venido bárbaro porque a los 11 años yo estaba dentro del psiquiátrico para infantiles. Pero estabas de visita o de consulta. Iba a consulta porque eran visitas psicológicas gratuitas de la ciudad de Buenos Aires que se daban dentro de un psiquiátrico para jóvenes. No, te estoy jodiendo en serio, no sé si me explico. Coño, iba de visita o de consulta. Entonces, Yo ahí te es estoy cuando... contestando en serio, iba a consulta. No, 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 pero yo te estoy diciendo, no, no sé si agarraste la señal que te estoy diciendo. No, yo iba de visita porque estaba visitando al loco que habita en mí. Obviamente. Eso sí, tal cual. Entonces, ahí parece chiste esto que estamos diciendo ahorita. No, Pero no. lo que estamos, coño, no le prestes oído al loco, ¿vale? No, y claramente, porque aparte lo dice. Si de algo se van, lo que está diciendo, los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. No hay nada de que para el loco no sea verdad. No te está contando algo como que es mentira. El loco no cuenta algo como que es mentira. Te lo cuenta Y si verdaderamente lee y si pavoroso. lee el pro, y si lee el próximo párrafo, ahí va a Dice, venir el último campanazo en la cabeza. sin ¡Paga! embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpa, con una corta vida que acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su santa luz sobre él, llamándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. Y nos Los sueños de un pregunta. loco atemorizado y el pecado ciertamente aterran. Y nos pregunta el Maestro Jesús, ¿hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, ibas a seguir jugando al juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Tal vez hoy? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Y el énfasis que está poniendo el maestro de su allí no es cualquier cosa. Coño, ¿hasta cuándo vas a seguir? Déjate de joder. Qué buenas preguntas. Querido hermano, bendecido día, buena práctica estos 10 días, meterle con esta lección. Con este grupo de lecciones, perdón, y con esta lectura. Así Abrazo. es. Bendiciones.